Amics de Misteris, molt bona nit i benvinguts a aquest espai de consell i orientació humanística que fem totes les setmanes aquí. Avui ens acompanya un col·laborador habitual del nostre programa. Ell es diu Víctor Cortés, és professor de tarot i tarotista de Museu del Tarot a Barcelona. Víctor, bona nit i benvingut a Misteris. Buenas noches, ¿qué tal? Bé, avui has vingut carregat. He venido sortido. Amb bona part, una part petita, perquè al Museu del Tarot hi ha un munt de baralles de tarot, no? Però una part petita de les baralles o tipus de baralles que podem trobar al Museu del Tarot. Sí, como bien has dicho, una parte pequeña porque hay más de 2.500 mazos de tarot. Més de 2.500. Sí. La gente se sorprende cuando viene. Y te puedo asegurar que tiene un éxito tremendo, sobre todo con el turista, con gente que se dedica al tarot en otros países, viene y la verdad que alucina cuando ve tantas barajas de cartas de tarot, oráculos, como lo dije hace un par de programas, y diferentes tipos de mancias. Pero en total, 2.500. Sí. Y teniu baralles fins i tot de l'edat mitjana. Sí, de l'edat media. Tenemos una baraja del siglo XVIII. El siglo XVIII. Autèntica. És a dir, si no trobeu la vostra baralla de tarot al Museu del Tarot, és que no existeix. Així de clar. Tenemos un lema en Museu del Tarot, que si no la tenemos, la encontramos. O sea que tenemos todos los contactos, habidos y por haber. Acuérdate que somos una sucursal de una central que está en Madrid y nosotros nos ponemos en contacto directo con el Museo de Tarot de Madrid y la hacemos traer. Molt bé. O sea que para todos los amantes del tarot... És el lloc predilecte, el Museu del Tarot. On sou, per cert? En calle Comte Urgell, número 40. Comte Urgell, número 40, a prop de la Gran Via, més o menys. Cerquita de la Gran Via, línia 1, línia 2. Molt bé. Al Museu del Tarot només podeu trobar la vostra baralla de tarot, perquè hi ha de totes maneres, hi ha baralles de vampirs, hi ha baralles de l'edat mitjana, hi ha de tot. Però no només això, podeu aprendre a llegir les cartes del tarot, a interpretar-les amb ell. Es el profesor del museo. Pues sí. Pues esto empezamos hace cuestión de un año a implantar cursos intensivos de tarot de 22 arcanos mayores, porque realmente quien quiere empezar empieza por los arcanos mayores, que es, para todo el mundo que entienda, son los iconos más importantes y son los que te dan la clave de todas las respuestas. Luego existe otra parte del tarot, que son los arcanos menores, que adjuntan esa información. Entonces, estamos dando clases de 13 horas, en ellas va incluida una hora de práctica con un factor sorpresa, porque le ponemos a un cliente para que hagan su tirada completa. Y bueno, finaliza el curso con un diploma acreditativo de Museo del Tarot, una foto para la orla, y bueno, se crea un ambiente familiar tremendo, porque acuérdate que el tarot lo puedes aprender en libros, en tutoriales, pero el tarot es un arte milenario que se transmite de profesor a alumno. Y siempre ha sido así, oralmente. De fet, aquestes persones que estudien aquest curs que feu del tarot al Museu del Tarot, després, si volen, s'hi poden dedicar, no? Bueno, de hecho, te comento, hay muchos de ellos que en las últimas semanas, pues por falta de empleo o porque simplemente están en una fase que quieren cambiar, me han demandado dónde pueden encontrar trabajo. Y bueno, dada mi andadura después de 20 años trabajando en el mundo del tarot a lo largo y ancho de la geografía española, pues les pongo contacto con diferentes empresas para trabajar cómodamente desde su casa o simplemente si quieren montarse ellos un pequeño museo del tarot. Acuérdate que somos mayoristas, que también proporcionamos esa información para si te quieres montar una empresa, un museo del tarot o una tienda esotérica, en Museo del Tarot damos toda la información. És a dir, que no només feu formació, sinó que també et doneu orientació professional. Això és molt important, perquè aleshores és una inversió. No només és una inversió en cultura, sinó una inversió en feina. Què t'anava a dir? Abans el Víctor, quan ha entrat a l'estudi, m'ha dit: Àlex, avui farem una masterclass. Farem 5 cèntims del que podria ser una classe de les que habitualment dono al Museu del Tarot. Pues sí. I què farem? Doncs pararem, com bé diu el títol del programa, les cartes clau del tarot. És a dir, quines són aquelles cartes clau segons l'assumpte, o diguéssim, l'assumpte important de la consulta, no? L'assumpte o el concepte clau. Sí. Per exemple, si jo volgués saber
sobre una herencia? ¿Volgués preguntar per una herencia, si rebré aquesta herencia? Bueno, esto es una clave para localizar en esa baraja de cartas la herencia. Si tú estás empezando a echar las cartas o simplemente estás viendo la tirada del propio tarotista y puedes comprobar si sale la herencia. Y para eso vamos a utilizar este tarot, el tarot Le Ancien Tarot de Marsella, que dicen que es el auténtico tarot de Marsella porque ha recuperado los colores. Es una edición hecha por Paul Marteau en 1930, reeditada por una empresa actualmente. Pues mira, para saber si has recibido una herencia o si vas a recibir una herencia, te tiene que salir la carta de la muerte y la carta de la rueda de la fortuna. Yo creo que por sí hablan solas. La carta de la muerte nos habla de cambios, ¿eh? Y de cambios que vienen del más allá, y la rueda de la fortuna de todo lo económico. Uh-huh. Y bueno, cuando quiera puedes seguir. Cualquier sí, otra pregunta. Més consultes clau, sí, importants. Per exemple, per un accident o una operació quirúrgica. Bueno, sabes que las tiradas de carta a veces nos dan información no tan agradable como puede ser algo, una alegría, ¿no? Entonces, cuando hay que avisar o cuando ves que esa persona tiene un accidente, mira, aquí te voy a mostrar este tarot, un tarot neoclásico, el Aquarian Tarot. Lo tenemos en inglés y en castellano. Y para ver si ha habido un accidente, nos sale dos cartas. Fíjate qué curioso, la fuerza y el carro invertido. La fuerza añade potencia a cualquier carta, no tiene un significado por sí misma. Y el carro invertido es el coche al revés. Claramente nos habla de un desasosiego o de un momento clave en un accidente, una operación o algo desagradable que puede ser estacionario. Uh-huh. Claro. O sea, incluso hasta una enfermedad tiene su curación. O no, pero bueno, no estamos autorizados tampoco a dar muy malas noticias. O sea, las cosas tienen que llevar su curso, ¿vale? Vol dir que si fas la tirada de cartas y te surten aquestes dues, vol dir que hi ha un risc imminent d'accident o una operació quirúrgica. O de operación quirúrgica. Todo conlleva, porque un accidente puede conllevar a una operación quirúrgica. Uh-huh. O sea, todo tiene que ver, ¿eh? I quines cartes clau serien les que indicarien que un està tenint o està a punt de viure una relació feliç? Pues una relación feliz, mira, aquí tenemos el tarot de Lenormand. Yo creo que hablé en el primer programa. Madame Lenormand fue una tarotista francesa del siglo XVI que ella no hizo un tarot, hizo una sibila, que son cartas orientativas. Pero hemos inspirado este tarot maravilloso que lo tenemos allí en Museo del Tarot y vamos a mostrar las cartas felices. La carta de los enamorados y la carta del sol. Esto nos habla de alegría, de felicidad y de ganas de enamorarte. Si surten invertidas o el sol surt invertido, ¿qué podría decir? Bueno, pues entonces no tiene un significado tan real. Podría ser, si sale invertido, de que nos está hablando de una relación, pero que el tiempo está limitado o que aquí hay un engaño, de alguna manera, que no se está convirtiendo en una relación estable, que podría ser un ligue, lo que decimos un ligue de una noche, ¿vale? Por ejemplo, si fem una tirada de cartas, i hem de localitzar si estem davant d'un fals gurú o més aviat, si estem sent víctimes d'un fals gurú. Bueno, esto se da mucho, porque hay mucha gente que viene a consultarse al gabinete, yo sin denostar el trabajo de nadie, pero vienen de rebote de otras consultas, de gente que está haciendo de este noble oficio pues un engaño, una estafa, uh-huh, porque sabes, ¿no?, que hay mucho. En Museo del Tarot somos empresa, no hay puertas, o sea, es una empresa, una tienda de puertas abiertas y damos un ticket por tu consulta, o sea, que es todo muy legal. Mira, y a veces cuando queremos hablar de esto, ¿qué mejor baraja? Esta baraja es alemana, es preciosa, el Zigeuner Tarot o Gypsy Tarot, pero es de origen alemán. Hablaríamos de dos cartas clave, fíjate qué colorido tienen estas cartas, te las voy a mostrar. Mira, tienen un punto. ¿Te acuerdas aquel álbum de los Beatles, el Yellow Submarine? Yellow aquella serie, ¿ves? Tienen un punto así como colorista, psicodélico. El Papa y el Diablo. El Papa, que es esta carta,
nos está hablando de la mayor autoridad en el tarot. Y el diablo nos está hablando de todo lo perverso, de todo lo prohibido, de todo lo que es pecaminoso, ¿vale? Entonces nos está hablando de que esa persona es un falso gurú o una persona que nos quiere hacer daño. Que ens vol estafar, això està bé. Que nos quiere estafar. Això per detectar temps al frau o les estafes aniria molt bé. Claro, eso es muy importante. Aquestes cartes. Ah, per exemple, com podríem saber si les cartes ens diuen que un secret està a punt de veure la llum? Un secreto que sale a la luz. Pues mira, aquí tenemos el tarot de espiral. Esto es un tarot de colección, ¿vale? Quedan muy pocas unidades, las tenemos aquí. Es un tarot americano. Un secreto que sale a la luz. Hablaríamos del ermitaño, que es esta carta. Es el hombre que lleva el candil, que va iluminando el camino, que sabe el secreto, ¿vale? Y el loco. El loco nos está hablando de algo que no quieren que salga a la luz. O sea, de una duda, ¿vale? Después te diré mis cartas favoritas, ¿vale? Para que veas el... Recordem que Víctor Cortés és professor de tarot i tarotista del Museu del Tarot i a més és l'encarregat de donar-vos classes de tarot, fa cursos de tarot al Museu del Tarot perquè no només tingueu una bona formació i sapigueu què significa cadascun dels arcans, sinó també per què no dedicar-vos professionalment, ja que ell té contactes a través del Museu del Tarot, és a dir, sí que es pot aconseguir, qui sap, si alguna feina, per què no, una borsa de treball perquè podeu trobar aquesta feina i dedicar-vos professionalment a la vostra vocació. Vinga, anem, que tinc molta curiositat. Molt bé. Per exemple, màgia negra. Com podem saber si estem sent víctimes d'una màgia negra? ¿Te acuerdas el último programa que hablamos del mal de ojo? Sí. ¿Vale? La magia negra es el pan de cada día. Suele ser de la gente que menos cree en el tema esotérico, porque a alguien cuando no le sale bien, y a veces es un tema de actitud, pues la gente viene preguntando si es magia negra. Pero sí, en cambio, sí que existen tips y cartas que nos indican de que esa persona ha sido trabada con magia afroamericana, con santería, con vudú, ¿vale? Y para eso tenemos este tarot, el tarot italiano, el tarot de Bacchus, y nos indican tres cartas. Tres cartas porque depende de la combinación, pues puede salir... Mira, aquí yo creo que la cámara lo ve así, el tarot de Bacchus es un tarot grande, ¿vale? Es un tarot hermoso. Mira, como carta principal, la magia negra, nos hablaría de la torre, ¿vale? Nos hablaría de un hecho, de un lugar. ¿Vale? La torre es la carta que indica un sitio donde se ha podido realizar esa magia negra. Y después puede salir el mago, ¿vale? Cuando sale esto, nos suele hablar de una persona esotérica, ¿vale? De un vidente. Pero cuando sale el diablo, evidentemente el diablo, como repetimos anteriormente, es la carta de las cosas ocultas y perversas. Algo que nos hace mal, ¿vale? Aquí nos está hablando de una persona que de hecho está utilizando la magia negra en algún lugar para hacernos daño, ¿vale? ¿Cómo solventar la magia negra? Acordaos del último programa, los amuletos, un buen ritual, un baño, hay un montón de cosas. Pero esto nos indicaría magia negra. La ventaja més de que us puguin detectar aquesta magia negra al Museu del Tarot és que allà també tenen rituals i talismans, com ho explicava el Víctor, per poder erradicar, no? Por cierto, ¿tienes tu talismán? Lo tengo. Lo tienes, ¿no? Lo tengo, sí, sempre va a prop meu. Molt bé. Més preguntes, una important, ja a punt d'acabar, perquè segur que això li pot interessar, sobretot a moltes de les seguidores del nostre programa. Com es pot saber si les cartes del tarot ens diuen que una està embarassada o embarassada? Un embarazo. Mira, aquí tengo un tarot, que es un tarot en inglés, que se llama el tarot de Forest Folklore, o sea, el tarot del folclore de, tiene un poco de inspiración wicana, ¿vale? La magia de la naturaleza. Nos habla de brujos, de druidas, ¿vale? ¿Y qué cartas te imaginas? ¿Tú conoces las cartas del tarot? Una mica per sobre. Bueno, la carta de la mujer es la emperatriz. La mujer de una edad fértil, ¿vale? Y la carta de la luna nos está hablando de las épocas o de los ciclos lunares, ¿vale? Que nos está hablando también de un embarazo, porque todo lo que atañe a la genética
femenina. Todo está basado en los ciclos de lunares de la menstruación, ¿vale? Entonces, cuando salen estas dos cartas juntas, nos está hablando claramente, acompañadas de otras cartas, de que un embarazo está cerca o la propia consultante está embarazada, felizmente embarazada. Molt bé. Doncs fins aquí aquesta mini classe que avui ens ha fet el Víctor Cortés, que agraïm que estigui amb nosaltres. Que voleu saber més, voleu aprofundir, doncs aneu al Museu del Tarot, al carrer Comte d'Urgell, número 40, gairebé fent cantonada, està molt a prop de Gran Via, no té pèrdua. I si voleu també fer consultes, on Víctor Cortés també us farà consultes. Allí us atendré con todo. Tot el que necessiteu. Que busqueu una baralla de tarot, allà la trobareu segur. Molt Víctor, gràcies. Gràcies a tu. Adéu.